Mi nombre es Diego Bresler, soy licenciado en sistemas, tengo una maestría en negocios y trabajo hace 12 años con emprendedores de industrias creativas en ayudarlos a construir sus emprendimientos, sus negocios o posicionarse en nuevo estadio. Si yo tuviera que definirme desde mi historial, puedo hablar de consultor y estructurador energético de emprendedores, partiendo de la identidad. Ese sería mi título si yo tuviera que decirlo, que es ayudar energéticamente a los emprendimientos y sus identidades en construir sus negocios. Creo que la energía surge de entenderse quién es uno y entender qué vende en función de lo que es. ¿Sí? En las industrias creativas y en las industrias culturales también aparece entender que uno vende más que diseño, arte, arquitectura, gastronomía, está vendiendo una historia energética y hay alguien que quiere comprar eso que yo soy. La identidad de un emprendimiento parte de la identidad o el cuento del propio emprendedor, porque no puede partir emprendimiento si no tiene algo que ver con la propia historia del que lo va a construir. O sea, hay una relación directa entre el emprendimiento y su emprendedor. No puede haber un negocio que no tenga nada que ver con su emprendedor. Las industrias creativas son todos los ámbitos que hablan, a mi entender, de la construcción de negocio y de contenido partiendo de una identidad o de una idea de autor. Los rubros que podrían estar cubriéndose son el diseño, el arte, la gastronomía de autor y para algunas entidades gubernamentales también habla hasta inclusive de turismo. Los emprendedores actualmente se encuentran con los siguientes desafíos: entenderse, trabajar con su construcción de negocio y ser permeables a construir sus emprendimientos en forma profesional y sabiendo que las problemáticas que existen en el mundo son las problemáticas que tiene cualquier emprendedor, sea o no de industrias creativas, y correrse de los problemas que existen en general en la cultura, que son los emprendimientos que en general pasa. La cultura siempre tiene las mismas problemáticas y el desafío es que ese emprendedor entienda que tiene que correrse de esos problemas. Creo que el fracaso está relacionado con la misma contracara del éxito. La construcción a veces es fracaso porque no funcionó el emprendimiento o porque no le fue bien en una campaña o algún producto puntual o algún proyecto especial. Entonces, hay diferentes pequeños fracasos que igual construyen ese éxito posterior. Entonces, quizás no tenemos que hablar del éxito o el fracaso total, sino el éxito o fracaso parcial que puede estar construyendo a ese emprendedor o ese emprendimiento que hace. En Tucumán existe una calidad asociada a algunos rubros que están muy historialmente capacitados o caminados. Industria del arte, industria de algunos rubros del diseño y algunos relacionados con, digamos, artes escénicas, tienen un desafío y un desarrollo muy fuerte por el gran historial que tiene Tucumán en estos rubros. Algunos están como más, diríamos, retrasados, pero que está haciendo un camino fuerte si se acompaña con una mirada más allá de lo cultural gubernamental, sino con el crecimiento de las instituciones educativas que hacen camino para ello. Reconozco que yo no elijo un rubro determinado para trabajar, sino que voy trabajando por olas. Muy posiblemente hay un momento que estoy más pegado a indumentaria, hay un momento que estoy más pegado a galerías de arte, depende con quién estoy trabajando o cómo se fue dando la recomendación o el camino de vinculación. Entonces, no hay un rubro en especial, pero sí, seguramente es casi un 90% de los emprendedores son de industrias creativas. Creo que si tuviera que elegir unos tips para poder armar un buen emprendimiento, es primero entender que el emprendedor tiene que tener su cabeza muy fresca, casi haber hecho algún trabajo terapéutico. En paralelo, entender su identidad y decir qué soy yo más allá de lo concreto que estoy vendiendo, que sea una identidad generosa, que haga camino. Y después, correrse de los pruritos de la cultura de la creatividad y entender que hay que vender, que hay que gestionar y que hay que armar equipo. Creo que esos serían los caminos más fuertes para construir un emprendimiento exitoso.